Bienvenidos a un nuevo video de MediHelp University. El día de hoy revisaremos la farmacología de la primaquina. La primaquina es un fármaco utilizado para el tratamiento de la malaria, ya sea como profilaxis terminal o bien como cura radical de infecciones por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Para comprender más de su mecanismo de acción necesitamos conocer su ciclo biológico. Iniciemos con la fase sexual. Esta se lleva a cabo en el mosquito Anófeles cuando al picar a una persona enferma ingiere gametocitos. Estos pasan a gametos, después a cigotos, después a su forma móvil llamada oquineto, después a oquiste, en donde se encuentran los esporozoitos, que son la forma infectante de la enfermedad. Esto es importante ya que se alojan en las glándulas salivales del mosquito, así permitiendo que el momento en el que éste pique a una persona sana, transmita la enfermedad. Estos esporozoitos viajan por el torrente sanguíneo hacia el hígado, en donde se alojan en las células hepáticas o también conocidas como hepatocitos. Aquí se convierten en esquizontes hepáticos por fisión binaria y tienen dos vías, ya sea convertirse en hipnozoito, principalmente en Plasmodium vivax y ovale, creando así las recidivas o recaídas, o bien lisarse y así liberar los merozoítos, que estos pasan al torrente sanguíneo, iniciando así con la segunda parte de la fase asexual. La primera fue la exoeritrocítica, que se llevó a cabo en el hígado, y la siguiente es la eritrocítica. Toma este nombre debido a que los merozoítos se unen a un eritrocito y se alimentan del grupo hemo de este. Después se convierten en trofozoítos, posteriormente en esquizontes sanguíneos, y este puede ya sea regresar al torrente sanguíneo para continuar con el ciclo o bien causar hemólisis y así generar los gametocitos que serán ingeridos por otro mosquito, así continuando con el ciclo biológico de este parásito. Entonces tenemos dos fases: la fase sexual, que es llevada a cabo en el huésped definitivo, el mosquito Anófeles, y también tenemos la fase asexual. Esta ocurre en el huésped intermediario o bien el ser humano y se divide en dos. En la fase exoeritrocítrica, llevada a cabo en el hígado, que es aquí en donde va a actuar la primaquina, y la fase eritrocítica. Aquí no tiene efecto la primaquina. Esta fase eritrocítica causa las manifestaciones clínicas de la enfermedad. La primaquina entonces es un fármaco antipalúdico perteneciente a la familia de las 8 aminoquileínas. Su mecanismo de acción aún no está bien descrito, sin embargo se cree que genera mediadores de oxidorreducción que interfieren en el transporte electrónico del parásito. Este solamente tiene actividad en la fase exoeritrocítrica del parásito, ya sea dentro de la fase hepática primaria o bien sobre los hipnozoítos que generan la etapa latente. También tiene efecto gametocida contra Plasmodium falciparum, pero no interviene en la etapa hemática asexual. Debido a que la primaquina no tiene efecto sobre la fase eritrocítica de esta enfermedad, es necesario combinarse con otros fármacos, como la cloroquina, el cual es otro fármaco antipalúdico que sí actúa durante estas fases. Si quieres conocer más acerca de este fármaco, te dejo el link en la descripción. Su absorción por vía oral se acerca hasta el 100%. Tiene una concentración máxima a las 3 horas de la ingesta y una semivida de 7 horas. Se metaboliza rápidamente induciendo la actividad del citocromo P1A2 y la carboxiprimaquina es un metabolito inactivo. La administración es oral. La dosis en adultos es de 15 miligramos por día durante 14 días y en niños mayores de 6 meses es de 0.3 miligramos por kilogramo por día durante 14 días. Los niños para ingerir este medicamento deben ser mayores de 6 meses ya que se debe descartar la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En caso de usarse como tratamiento profiláctico cuando la persona vaya a viajar hacia una zona palúdica, se prefiere comenzar de 1 a 2 días antes de que la persona viaje y consumir el fármaco durante los días que permanezca dentro del área palúdica cada 24 horas, así como 7 días después de salir de esta. Las sales de magnesio suelen disminuir la absorción de este fármaco y el carbonato de lantano su biodisponibilidad. El uso concomitante de primaquina con gabamazepinas disminuye su efecto,
En caso de administrarse junto con aurotioglucosa, pueden aumentar las discrasias sanguíneas. Y el jugo de toronja suele elevar su concentración en plasma. Debido a sus posibles efectos adversos, no se debe administrar con quinaricina, ya sea de manera simultánea o reciente, o bien con otros fármacos que causen hemólisis o sean depresores de la médula ósea. Antes de prescribir este fármaco, es necesario descartar la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en el paciente, ya que una de sus contraindicaciones es que se presente deficiencia grave de esta enzima. También está contraindicado en aquellos pacientes que presenten hipersensibilidad, metahemoglobinemia, anemia hemolítica o enfermedades sistémicas con tendencia a granulocitopenia, como la forma activa de la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Este fármaco administrado en dosis terapéuticas usuales suele originar escasos efectos farmacológicos secundarios. Sin embargo, puede llegar a ocasionar molestias abdominales, ya sea leves o moderadas, en algunas personas, por lo que se les debe sugerir a los pacientes que ingieran este medicamento junto con los alimentos. Otras manifestaciones menos frecuentes son la anemia grave, la metahemoglobinemia y la leucocitosis. También se puede presentar granulocitopenia o agranulocitosis, pero son complicaciones raras. Otras reacciones ocasionales pueden ser hipertensión, arritmias cardíacas o síntomas del sistema nervioso central. En caso de administrar dosis terapéuticas mayores a las requeridas, o bien que el paciente curse con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la primaquina puede llegar a ocasionar hemólisis aguda y anemia hemolítica. De acuerdo a la guía de clasificación teratogénica de la FDA, este fármaco pertenece a la clasificación C, por lo que está contraindicada en el embarazo. La curación total de Plasmodium vivax o Plasmodium novale en mujeres que están lactando debe posponerse hasta que ésta se haya completado. Muchas gracias, eso ha sido todo por el video de hoy y nos vemos en el próximo video.